Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les quiero contar algo que nos pasó con el camino, pues la ruta para entrar a la finca. Pues lastimosamente el camino se lo llevó un derrumbe. Sí hay forma de pasar las personas caminando, pero no hay cómo sacar una mula con carga, ni por ejemplo si hay que sacar una vaca o algo así, no hay por dónde. Porque pues estamos en épocas de bastante invierno y esto pues genera algunos derrumbes. Entonces se nos llevó el camino. Les quiero pues compartir un poco de cómo quedó. La verdad es que está bastante difícil, bastante complicado organizarlo, porque hay vacío a ambos lados. Entonces, pues vamos a mirar a ver cómo lo solucionamos, pero está bastante complejo. Mientras tanto, nos toca que seguir, pues sacando los productos nosotros mismos sin usar las mulas porque no hay por dónde. Pues igual nosotros, mi madre y mi persona, no tenemos mulas. Pues no nos gusta lidiar mulas, la verdad. Entonces, nosotros no nos vemos muy afectadas. Sin embargo, cuando necesitemos entrar insumos para los cultivos, ahí sí nos vamos a ver afectadas, porque nosotros le pagamos a alguien que tenga mulas para que nos entre los productos. Pero pues no hay camino, no hay forma de entrar a bonos ni nada de esto. Bueno, aquí vemos un poco el camino. Hacia este lado vacío y hacia este lado vacío. Hacia allá fue que se fue el camino. Resulta que acá en esta parte que les estoy enfocando, aquí vemos unas raíces. Aquí habían unos árboles. Resulta que esos árboles se secaron. Y esto generó que la tierra se fuera porque no había raíces que la apretaran. Entonces, aprovecho para decirles algo bien importante, y es que traten, hasta lo mejor dicho, lo posible y lo imposible, por no cortar los árboles. En este caso no fue que los cortamos, sino que como que les cayó alguna chispa de un rayo y lo secó. Pero ahí vemos que pues acá fue la misma naturaleza, ¿cierto? Pero en otras ocasiones somos nosotros los que provocamos estas cosas, porque cortamos los árboles y son muy importantes porque ellos están ayudándonos a sostener también el terreno. Ellos nos están ayudando a amarrar. Entonces pongámonos las pilas con eso y no cortemos árboles por cortar, por deporte, no. Tratemos en lo posible de no dañarlos, porque ellos están ahí es porque, o sea, son demasiado necesarios. No solo nos dan oxígeno, no solo mantienen la temperatura baja, porque ellos ayudan a que el aire circule. Cuando el aire caliente circula por los copos de los árboles, pasa al otro extremo frío. Entonces mire que ellos nos ayudan a regular la temperatura, nos dan oxígeno y tras del hecho nos ayudan a sostener los terrenos. Entonces tenemos que poner cuidado con eso y no cortar árboles por cortar. Bueno, les cuento que acá estamos viendo el camino cómo quedó. Allá en la parte de arriba sigue el camino y aquí en este lugarcito que les estoy enfocando en este momento, vemos que quedó una
cosita de nada. Allá donde se ve esa pequeña inclinación es peña. Ahí no hay forma de hacer banqueo porque no es tierra. Entonces ahí en esa parte no es capaz de pasar un animal. Pasan las personas con mucho cuidado. Un animal no, porque miremos hacia abajo cómo quedó. Ahí vemos. Entonces estamos en camino en este momento. Acá en esta parte donde está parado Tony, él es uno de mis fieles compañeros de la finca. Toda esa parte donde él está parado está floja, está, ¿cómo se dice?, con ranuras, está tarjada, bueno, no sé cómo decirles para que me lo entiendan. El caso es que está, que ese, todo ese pedazo de acá donde él está parado hacia allá, está que se va también. De hecho, si miramos por este lado, vemos que acá por este lado se ha estado yendo también la tierra, vean, acá. O sea, ya está empezando a irse, ¿sí? Entonces es muy probable que todo este pedazo de acá se vaya a ir también. Si vemos para este lado, para acá también hay vacío. Entonces acá está muy difícil. Habíamos pensado en hacer un lleno de allá donde está esa chonta hasta este otro extremo de acá, hasta allá, pero pues resulta que no hay tierra, no hay tierra porque acá es peña por donde uno mira. Si vemos hacia allá donde está el otro perro, este es Momo, aquí se los voy a presentar, voy a aprovechar para presentarles a Momo. Él es otro de mis fieles compañeros, tengo estos dos. Momo, saluda. Ahí está. Este lo han visto ustedes por ahí en algunos videos, muy pequeño. Yo lo cogí cuando tenía 2 mesecitos. Estaba muy desnutrido, con parásitos, bueno, en fin. Mal tenido y maltratado. Y pues gracias a Dios ahí está. En este momento tiene 6 meses. Y pues vemos que es completamente diferente, creció, está fuerte, y ellos dos son los que me acompañan en la finca. Bueno, entonces resulta que allá todo esto que vemos ahí es peña, ahí no hay tierra sino una capita muy superficial, entonces no hay manera de hacer un lleno porque no hay de dónde sacar tierra. Y pues bien sabemos que para hacer una cosa de esta necesitamos es mucha, mucha, mucha tierra. Ahí está. Bueno. Ahí les cuento pues mi inconveniente. Esperamos que de alguna manera se solucione. En el caso pues de los dos vecinos que tengo que tienen mulitas, ellos sí se vieron mucho más perjudicados que mi madre y yo. Nosotras dos sacamos casi todo nosotras mismas, o sea, no usamos bestias, no usamos mulas, pero ellos dos sí, estas otras dos personas sí tienen mulitas, y pues ahí sacan y entran lo que necesitan. Nosotros sí tenemos es vaquitas. Si en algún momento vamos a vender alguna, tendríamos que hacer un camino por otro lugar. En esta parte de acá no hay cómo. En esta parte de acá no hay cómo. Son terrenos muy quebrados. Entonces no hay forma. Pero nosotros tenemos forma de hacer un camino por la parte de abajo de la finca y salimos a otra vereda. Nos queda un poco más lejos y es mucho trabajo, pero lo haríamos en caso pues de que nos necesitáramos, pero las dos personas de acá no tienen manera. Pero bueno, de todas maneras esta es la naturaleza y pues ni modo, no se puede hacer nada.
Tenemos que seguir pensando a ver cómo lo solucionamos. Bueno, pues eso era lo que les quería contar. Quería pues compartir con ustedes lo que nos pasó con el camino. De todas maneras, es la naturaleza, no podemos hacer nada. Pero sí podemos evitar este tipo de cosas en otros lugares. Por eso es que les digo que pongamos mucho cuidado, no cortemos árboles por cortar, por deporte. Primero tenemos que pensar, mirar en qué parte están ubicados, que no vaya a ser que los cortemos y luego nos tengamos que arrepentir, porque a las raíces soltar toda esta tierra se va, el agua se la lleva. Y por acá llueve bastante, entonces eso es lo que tampoco ayuda. Y si no lloviera, pues también, igual para la sequía y para que mantengan la temperatura, para que mantengan la temperatura fresca, pues son necesarios. Sí, entonces no cortemos árboles porque sí. Bueno, les quiero hacer una invitación a todos ustedes. Es la siguiente. Yo voy a venir con un tema súper importante, que yo sé que es un tema que les va a interesar muchísimo, sino que estoy organizando un montón de cosas porque de verdad que es un tema muy, pero muy largo. Entonces, lo tengo que planear muy bien, hay que, o sea, recolectar toda la información que yo más pueda, porque es un tema muy importante y es el tema del cacao. Entonces, muy pronto voy a venir con ese tema, que es un tema bastante, bastante largo. Hay mucha, mucha información sobre esto y muchos datos que debemos tener en cuenta al momento de cultivar el cacao. No es que sea difícil, no, es muy fácil. Solo que tenemos que estudiar un poco sobre el tema, o a lo mejor investigar mucho, más bien, pero yo ya me tomé la tarea de hacerlo. Yo tengo cacao en mi finca y vamos a empezar con ese tema muy pronto para que estén muy pendientes y no se lo vayan a perder. Espero también que se suscriban. Sé que hay muchísimas personas que me ven, pero no se suscriben. Suscribirse a un canal de YouTube es completamente gratis, no te van a cobrar absolutamente nada porque te suscribas y sí, me apoyas mucho a mí. Yo sé que hay algunas personas que de pronto no tienen el acceso a internet, que de pronto salen es de vez en cuando, que viven en veredas. Por favor, a las personas que sí tienen el acceso a internet, compartan la información, compártanla en aquellas personas que conocen que viven en fincas, porque resulta que las personas de las fincas muchas veces hacemos las cosas como Dios nos ayuda, porque no tenemos esa información. Entonces, compártanla a las personas que no tienen como el acceso al internet. Compártanle toda esta información porque yo sé que les puede ayudar muchísimo a mejorar sus cultivos, a mejorar sus fincas, a mejorar su calidad de vida, ¿sí? Entonces, compartan la información y así le estamos ayudando mucho a otras personas y pues como les digo, suscríbanse, anímense, que así me apoyan a mí también.